Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos a este programa especial. Estamos en Mayagüez y esta enorme multitud se ha dado cita para disfrutar del nuevo día Offshore Cup en su segunda edición. Soy Eliot Castro y me acompaña Héctor Cardona, presidente de la PROA. Saludos, Héctor. Saludos, Eliot. Bien, amigos, vamos de inmediato con los participantes en las diferentes categorías. Comenzamos con la categoría de... El nuevo día, campeona de 1990 con el número D10. Su principal rival se presenta a Don Q Cristal, subcampeona mundial del pasado año. La D44 Winston, quien fuera subcampeona en el circuito de proa 1990. Además de ellos, en la categoría D participan Pepsi con la 107. El D11 Miss Puerto Rico, su primera incursión en este circuito. Budweiser Telemundo con el D2. D31 Coca-Cola. La D40 la Patriot. D45 Miss Indy. Y la D60 Dimari Racing. Todo eso fue en la categoría D, pero hay otras categorías. Campeona de 1990 con el C1 Ramallo Superior. En esta categoría C también participa y se presenta como peligroso rival Sistema 102, subcampeona del pasado año, con el C102. También participará en su primera incursión la lancha C97 de Acosta Racing Team. Participantes en la categoría C también, Plaza Acuática. La C12, LA Enterprise. AT&T con la C137. Y nos vamos a la categoría B, Héctor. En la B4, Marina Costa Azul, campeona 1990. Eso Super Oil con la B22 se presenta como peligroso rival. La B58, Time Capsule. En total son 9 los participantes en esta categoría B. También está la 00 Giorgio. B111 Motorcraft. La B17 Banco Popular. B24 Monza. B34 Autohouse Luis Freire. B90 Caribbean Tropical Drink. En la categoría A hay 5 participantes. Tenemos la A714 Transporte Bae. También participa General Auto Supply, la A3. La A114, la Cigarette. Hay otros dos participantes en esta categoría A. Uno de ellos es el A47 Velázquez Hidráulic. Y la A89 Sherwin Williams. Se fue la categoría A. Vamos a la más pequeña, categoría S. Campeona de 1990, JT Express. Bien participa y peligrosa la S52 Skipper Shop. En adición participará la lancha nueva, la S69 Auto House. La última participante en esta categoría S, Risky Toy con el número S5. Ya está todo listo, vamos a una pausa y regresamos en breve. La presente es la segunda edición de la Copa El Nuevo Día Offshore aquí en Mayagüez. Tenemos a uno de los ejecutivos del periódico, Manolo González. Manolo, ¿por qué se meten en este tipo de actividad? Bueno, para nosotros es bien importante hacerle ver a todo el pueblo de Puerto Rico nuestra identificación con el deporte, cómo estamos asociados en todas las actividades benéficas. Entendemos que esta es una actividad muy, muy bonita, que llega a las masas y cubre un gran segmento de la población. Desde que los ejecutivos de PROA hicieron un acercamiento a nosotros, a ver de qué manera nosotros podíamos cooperar con el deporte, entendíamos que era una actividad bien bonita, era una actividad que estaba parcialmente limitada por los medios de difusión que tenía en aquellos momentos, y entendíamos que podíamos hacer llegar a un núcleo más, de mayor número de personas, las virtudes y las bondades de este deporte. Y las condiciones marítimas que prevalecerán para este evento durante el día de hoy son las siguientes. El día completamente soleado, la temperatura 90 grados, vientos este-sureste de 10 a 15 millas, oleaje de 1 a 2 pies. Y esto se presta para una excelente carrera de los catamaranes. La edición de este año del Offshore Cup del Nuevo Día va por aquí, por Telemundo. Don Jairo Sánchez, su presidente, ¿por qué Telemundo decide involucrarse en una actividad como esta? Bueno, primeramente, Elio, muchísimas gracias por haberme invitado. Sin lugar a dudas, como parte de la responsabilidad
para con la comunidad de Telemundo es la de involucrarse en los deportes para ayudar a mejorar la calidad de vida y distraer al público, y nosotros creemos que esta asociación con el Puerto Rican Offshore Association es una importante asociación que sin lugar a dudas ayudará a convertir a Puerto Rico en el epicentro de los deportes de offshore para todo el Caribe. Cuando habla relación, ¿quiere decir que no será una sola competencia la que se transmitirá? Sin lugar a dudas, nosotros esperamos continuar apoyando el Puerto Rican Offshore Association de una manera sostenida para beneficio de nuestras respectivas entidades y de Puerto Rico. Y vamos a la presentación del circuito. El área de la salida será en el área de Guanajibo. Competirán las diferentes categorías a diferentes distancias y vueltas. Categoría A y S, 5 vueltas para una distancia de 48.5 millas. Categoría B y C, 6 vueltas para una distancia de 57.5. Categoría D, 7 vueltas para una distancia de 66.5 millas. La distancia total para una sola vuelta es de 9.1 millas. Y hay público a todo lo largo de la costa del área. Mientras tanto, las embarcaciones se preparan para la partida. Cada una de ellas tiene que regirse por una reglamentación que tiene que mantener una velocidad completamente mínima en una sola dirección. Esto los corredores tienen que hacerlo, ya que es una medida de seguridad. Hay medidas de seguridad a lo largo de todo el camino, toda la ruta, y sobre eso vamos a estar comentando más adelante. Ya se están preparando ahí los distintos competidores para la partida. La ansiedad, la adrenalina subiendo en este momento. El momento de la verdad. Y nos encontramos en los segundos finales de la bandera roja para dar comienzo al inicio de esta carrera. Y luego de la bandera roja, bandera amarilla. Todos los competidores cogen sus respectivos carriles para seguir muy de cerca el pace boat y de inmediato levantan bandera verde y da inicio la carrera, tomando de inmediato el puntero la lancha El Nuevo Día, seguida de la lancha Ramallo Superior, quien se colocó en una posición muy ventajosa, seguido al pace boat. En esta primera salida parten las embarcaciones categoría C y D juntas. Aquí vemos cómo la lancha El Nuevo Día empieza a sacar amplia ventaja. Mas sin embargo, por la parte de afuera se encuentra la lancha Coca-Cola, seguida de Dimares, Ramallo Superior, y muy en la esquina superior derecha ya está el catamarán Don Q Cristal en acecho de la lancha El Nuevo Día. Todo el mundo tratando de buscar posición en estas primeras distancias. Ahí está pasando el catamarán Don Q Cristal. Rápido a la delantera en estos primeros metros, sacando ventaja Don Q Cristal y El Nuevo Día, despegándose del resto de los competidores. Como estábamos hablando anteriormente, las condiciones son muy favorables para este tipo de lancha catamarán. De inmediato El Nuevo Día trata de que la lancha Don Q Cristal no le saque una amplia ventaja, ya que estamos en los inicios de la primera vuelta. Importante en esa recta tratar de poner toda la velocidad posible, sacar la mayor ventaja que sea posible. Y ahí vemos la Don Q Cristal prácticamente volando bajito por encima del agua. El año pasado, en la primera edición del Nuevo Día Offshore Cup, sabemos que la lancha dio su mejor demostración. La lancha El Nuevo Día fue unas velocidades increíbles. Mas sin embargo, en esta ocasión tenemos que la competencia va a ser un poquito más dura para la lancha El Nuevo Día. Y ha sido dura desde el principio. Miren la enorme ventaja que ha logrado sacar la lancha Don Q Cristal. Y esto está empezando. Rapidísima desde la partida, Don Q Cristal. Aquí vemos cómo la tripulación de Don Q Cristal, cómo hace sus ajustes en diferentes condiciones marítimas. Mas sin embargo, Picón, Salvador Picón y Harry Cooper también tienen que hacer lo mismo, ya que durante el transcurso de toda la ruta, las condiciones marítimas, los vientos, el oleaje es completamente diferente. Winston, la D44, subcampeona de 1990, no se queda muy atrás y está en acecho junto a Miss Indy de los punteros, que en estos momentos son Don Q Cristal y El Nuevo Día. En ese orden, tercero Winston, cuarto Miss Indy, y ahí está la Budweiser Telemundo en la quinta posición, tratando de acercarse. Estamos en la primera vuelta de esta Copa Offshore, la segunda edición del Nuevo Día en Mayagüez. Dimare, la D60, en una sexta posición. Esto es un catamarán Shadowcat con 3 motores Mercury 2.4. Ahí está la Ramallo, esa es la primera de la categoría C.
está al frente en su grupo y le ha pasado incluso a alguno de la categoría D. La lancha Coca-Cola, quien aparentemente tuvo una mala salida, ya está haciendo sus ajustes para darle alcance a los punteros de la categoría D. Lo sigue muy cerca la lancha Pepsi-Cola junto a Sistema 102, segundo lugar de la categoría C. Al frente Ramallo, segundo, Sistema 102 en su categoría. Y aquí vemos la salida de las categorías SAB, S, A y B. Una preciosa salida. Todos los competidores han hecho sus ajustes para mantener su carril para poder desarrollar las velocidades que ellos esperan poder hacerlo. Y la verdad es que la naturaleza también puso su manita. ¡Qué hermoso día para la competencia! Aquí vemos cómo están haciendo sus ajustes, tienen que chequear las transmisiones, el nivel, tienen que ajustar los 30 para desarrollar en este tipo de mar, que es bajando. Las condiciones del mar es de 1 a 2 pies, es un mar completamente choppy. Eso, Super Oil en el puntero. Inmediatamente vemos en pantalla Skipper Shop compitiendo en la categoría S. Ahí están, repito, las categorías A, B y S, las más pequeñas. Giorgio por dentro tratando de darle alcance a Skipper Shop. Giorgio compite en la categoría B, mas sin embargo se mantiene muy parejo. Y por fuera tratando de buscar la primera boya del circuito se encuentra la lancha Marina Costa Azul y General Auto Supply. Bien reñida la primera parte. Mientras tanto, Don Q Cristal sacando ventaja en la categoría D. Vemos aquí cómo esta lancha innovadora en Puerto Rico con sus canopies de los aviones F-16. Este es un sistema completamente de seguridad. Continúa desarrollando su velocidad y muy de cerca le sigue la campeona de 1990, el Nuevo Día. El Nuevo Día mantiene su velocidad, no permite que Don Q Cristal se despegue demasiado, pues sabe lo que le puede costar. Pepe Llama, Axel y Trinidad tratando de hacer los ajustes, ya que las condiciones del mar en ese momento, en ese tramo, son un poquito variadas constantemente y ellos tienen que hacer los ajustes para tratar de mantener la distancia que le han sacado los punteros. Ahí está Ramallo, el líder de la categoría C. De hecho, Ramallo Superior dio una excelente exhibición en el pasado evento, el Don Q Offshore Cup, que concluyó la temporada de carrera de 1990 allá en el Club Náutico de Ponce. Giorgio con el 00 como número de identificación. Y ahí se puede notar la gran cantidad de embarcaciones que están disfrutando la prueba. Habían aproximadamente sobre 200 embarcaciones, incluyendo las de las carreras e incluyendo todo el gran público que se dio cita en la bahía de Mayagüez, muy especialmente en el área de la Autoridad de los Puertos. En la categoría B, ahí va la Motorcraft. Luis Vallejo, Waldemar Martínez a cargo de la situación en la embarcación. Y encontramos que en esta categoría B hay 9 participantes y cada uno de ellos está capacitado con sus lanchas y sus máquinas para obtener o ostentar uno de los primeros lugares. Bien amigos, no se retiren, que en breve regresamos con el Nuevo Día Offshore Cup en su segunda edición. Regresamos a la carrera y vamos con una entrevista con el propietario de la lancha El Nuevo Día. Una de las combinaciones más exitosas en las competencias offshore en Puerto Rico en los últimos años, Manolo García, su embarcación y El Nuevo Día. Manolo, ¿ha estado satisfecho con el rendimiento obtenido? No, definitivamente, llevamos ya 3 años y estos 3 años hemos mantenido nuestro campeonato, año tras año. Y definitivamente, año tras año hemos visto que hay más lanchas, más competitivos. Y ya no es como antes, que podíamos decir, este año lo ganamos. Está duro. Como campeón defensor, todo el mundo viene a tratar de destronarlo. ¿Estás consciente de eso? Definitivo. Y definitivamente, desde la partida, Don Q Cristal le tomó la delantera, lo desplazó una segunda posición. Vamos a ver qué decía Juan Oscar Serrayes sobre Don Q Cristal. Juan Oscar, ¿qué ustedes esperan de esta competencia? Bueno, esperamos tener buenos resultados, ya que el mar está bien bueno, o sea, hay poco oleaje, así que esperamos hacer muy bien. La embarcación es un catamarán, se dice por ahí que el catamarán no funciona bien cuando el mar está picado. Bueno, eso se dice y en tiempos anteriores era así, pero ya han evolucionado a cierto punto que los catamaranes son competitivos en cualquier tipo de mar. Por ejemplo, nosotros corrimos este mismo catamarán en las mundiales de OPT este pasado diciembre y noviembre.
y eran mares en el primer día de 4 a 5 pies y de 5 a 7 pies el segundo día, y logramos una segunda posición overall en el campeonato. Y continúa la lancha Don Q Cristal en la primera posición de la categoría D. Esta lancha es un skater 32 pies con dos motores, 377 pulgadas cúbicas. Winson, la D44, en una sólida tercera posición. Esta es una de las lanchas más vistosas, remozada por completo. Y ahí está, de las que arrancaron, la primera que se quedó, Acosta Racing. Aparentemente tuvo unos problemas con los planeadores, lo que se conoce como los trim tabs. Definitivamente esta lancha, si no es con esos mecanismos, no puede competir. Skipper Shop y Risky Toy compitiendo en la misma categoría. Esto va a ser un duelo hasta el final de la carrera, ya que ambas lanchas son muy competitivas y muy parejas, tanto en tamaño de casco como en sus máquinas. Veremos a ver más adelante cómo ha sido favorecido para uno. AT&T con problemas y aparentemente retirándose, ya que se quitaron los cascos, y esto es indicio de que se retirarán. General Auto Supply, el A3, una de las lanchas en la categoría A que ha dado grandes sorpresas en el 1990 y se disponen a continuar dando sorpresas en el 1991. General Auto Supply. Esa es la categoría A. Vimos anteriormente la S, los pequeñitos. Los que están al frente son los de la categoría D. Don Q Cristal, El Nuevo Día y Winston en ese orden. En pantalla la B90 Caribbean Tropical Dream con su tripulación Norman Sierra, Jesús Albelo y Víctor Cabrera. En este momento Don Q Cristal completando la segunda vuelta. Amplia su ventaja de 45 segundos. Al completar la segunda vuelta, la ventaja de Don Q Cristal sobre El Nuevo Día, que mantiene sólida la segunda posición. Y está pasando El Nuevo Día frente a la gran cantidad de embarcaciones que están de público observando la carrera. Público en el mar, público en tierra. Y Miss Indy acaba de desplazar a Winston de la tercera posición. Al completar la segunda vuelta, Winston queda cuarto. Cuarta posición ahora, Winston tratando de recuperar el terreno perdido. Budweiser Telemundo quinto al entrar aquí, al completar la segunda vuelta. Y aparentemente están confrontando problemas de control, serios problemas ahora, Héctor. Ahí vemos cómo la lancha Budweiser se ha metido dentro del circuito, dejando pasar la boya por el lado izquierdo, y ellos harán sus ajustes. Aparentemente fue un descontrol de manejo, ya que esa lancha, por el pietaje, son 38 pies, tiene que coger las curvas un poco más abiertas. Los muchachos están reduciendo la velocidad para corregir. Veamos qué fue lo que pasó a cámara lenta para poder tener una mejor apreciación de lo que pudo haber pasado en esos momentos. Vemos como la lancha Budweiser brinca de un lado, brinca del otro. Aparentemente no hay control de dirección, le enseña por completo el fondo al público, cae en una dirección que no es la proyectada y de inmediato deja pasar la boya del circuito por el lado derecho. ¡Uy! Esto es una situación bastante peligrosa para ellos, ya que pudieron haber provocado un estilo de spin, o sea, como que se hubiesen barrido, hablando en términos de automovilismo. Pero muy hábilmente José Pablo Laje controló la lancha y siguen en una dirección correcta. Regresamos a la Don Q Cristal. Esa es la que mantiene la delantera, no ha confrontado problemas. Sigue paseando la ruta prácticamente a la misma velocidad desde que arrancaron. El Nuevo Día trata de mantener la misma distancia, evitar que Don Q Cristal se despegue demasiado y confiar a ver si pueden descontar esa ventaja en las últimas vueltas. Coca-Cola, la D31, en estos momentos en una quinta posición. Leonardo Campo, Freddy Castros y Carlitos Pagán, unos pilotos muy experimentados en este deporte, quien han mantenido al público gozando de grandes emociones en el transcurso de los años. Veremos a ver los resultados para esta carrera. Mientras tanto, Ramallo ha despegado amplia ventaja en la categoría C. De hecho, lleva casi 2 minutos de ventaja sobre su más cercano rival. Al completar la segunda vuelta es Sistema 102. Primero y segundo en la categoría C, Ramallo y Sistema 102. La tripulación de Sistema 102, Jorge Alcoba, William y David del Pilar, en una lancha Velocity 30 pies.
Y en tercera posición, LA Enterprises, la C12, que tiene la peculiaridad de una dama como navegante, Patricia Partin, la única fémina participando en esta prueba. Lee Austin, el piloto, es la tercera mujer que participa en las pruebas de offshore en Puerto Rico. Patricia Partin. Aquí vemos esta lancha que está representando Marina Puerto del Rey. Ha sido una incursión muy ventajosa para la experiencia. Ellos participaban en los Estados Unidos. Aquí vemos en plena competencia de la categoría S a Skipper Chop y Risky Toy. Más sin embargo, por dentro va avanzando a gran velocidad la lancha Time Capsule de la categoría B. Los tres están en el área de Guanajibo. Veremos a ver el resultado de esta competencia de Time Capsule, Skipper Shop y Risky Toy. De hecho, no compiten. Algo ha pasado en estos momentos. Vemos un flare, vemos dos helicópteros. Está ahí la lancha Coca-Cola, Pepsi-Cola y el equipo de rescate. Budweiser aminora su velocidad. Aparentemente ha pasado un accidente con la lancha Monza, que su tripulación es Peter Roca, Jesús Picayos y Martín Bandín. Podemos ver varios de los pilotos que abandonaron sus lanchas de inmediato. El equipo de rescate hace presencia. Han pasado breves segundos. Los helicópteros están prestos a recibir o prestar la ayuda con los paramédicos que se encuentran a bordo de los helicópteros. Podemos identificar aquí a Carlitos Pagán, quien abandonó carrera dando los primeros auxilios a uno de los tripulantes de la lancha Monza. Que ahí va el paramédico, quien se lanzó desde el helicóptero. Le tiran la B-24, le tiran una soga para tratar de acercar al accidentado, que no lo podemos identificar de esta distancia. Pero más sin embargo, vemos que todo está bajo control. Algunos competidores abandonaron carrera, ya que esto es por reglamentación. Tienen que abandonar carrera cuando al frente de ellos ocurre un accidente. De inmediato aquí se une a este rescate otros integrantes del sistema. Veremos a ver qué es lo que está sucediendo. Vamos a ver si podemos identificar cuál de la tripulación. Aquí podemos identificar otra persona que se está lanzando a prestar su ayuda. Es Carly García de Mayagüez, quien se ha lanzado para tratar de brindar sus mejores auxilios a esta persona que está accidentada y no lo hemos podido identificar. No sabemos quién es. Luego, en el transcurso del evento, podemos brindarle quizás esa información. Carlos Pagán, ya en la lancha de Carly García, se lanza a tratar de recoger la camilla que le ha sido lanzada de un helicóptero. Podemos observar que ha sido ya muy bien atendido por los paramédicos. El accidentado tiene sus piernas vendadas. No sabemos qué es lo que pasa. Mientras tanto, continúa la carrera. Don Q Cristal continúa en la primera posición. Eso Super Oil lo vimos en la pantalla. Y continuamos con el desarrollo de la misma. Don Q Cristal ha sacado más de una vuelta a prácticamente todos los competidores. Hubo una situación ahí muy tensa en ese accidente. De inmediato, los competidores demostraron el sentido cívico que les caracteriza. Detuvieron su participación. Mientras tanto, continúa la acción. La Budweiser, que había perdido como 4 minutos y medio en su accidente, ha retornado a la ruta y está la Motorcraft también participando. Héctor, vamos nuevamente a hablar sobre las medidas de seguridad que nos consta que toma la proa en este tipo de competencia, aunque sabemos también que los competidores cuando participan lo hacen a su propio riesgo. Durante el día de hoy podemos contar con aproximadamente 5 paramédicos buzos que están localizados en los helicópteros. El helicóptero de los Serrayes llevaba 2 adicionales. Habían 11 lanchas con paramédicos en cada una de las diferentes posiciones del circuito. Por eso fue que pudiste observar cuán pronto nosotros pudimos llegar a socorrer esta persona que está accidentada. Mas sin embargo, tanto dentro y fuera de las facilidades náuticas y las facilidades de tierra, debemos reconocer el excelente trabajo que ha estado realizando el equipo de Rescate Central Cagua junto con su equipo de emergencias médicas. O sea que este trabajo de seguridad es un trabajo combinado entre distintos grupos, Héctor. Sí, definitivamente se combina tanto en tierra, se combina tanto en agua. Por eso es que
desafortunadamente se llaman así, accidentes. O sea, aquí PROA trata de minimizar hasta un 99% de diferentes circunstancias. Aquí de hecho vemos la lancha AT&T, que la vimos anteriormente detenida en su marcha, definitivamente está retirándose. Aparentemente uno de los brackets de sus motores se ha partido por la cuestión de la velocidad y está retirando, llegándose aquí a los muelles. La lancha Patriot, que no pudo participar ya que en los momentos de salida uno de sus motores, por un marullo, le entró agua, lo apagó, no pudo prender. Y desafortunadamente la lancha Winston, una de las tres lanchas favoritas para obtener uno de los primeros honorarios lugares, está retirándose. Mientras tanto, la embarcación Coca-Cola viene abriendo el camino a la lancha que trae al accidentado. Cuando salimos de la boya de arriba, vimos que como un bote que se había espineado hacia lo lejos. En el momento ese, yo le dije al driver de nosotros que echara el bote hacia la derecha, siguiendo el circuito más abierto. Después de eso, cuando estuvimos llegando al área donde yo había visto el bote que había brincado, efectivamente, se había espineado ese bote Monza, dejando caer uno de los tripulantes. Vimos un compañero de nosotros en el agua, no sabíamos si era una boya o era un compañero. Cuando nos dimos cuenta, lo que hicimos fue atravesar el bote, yo automáticamente me quité el casco y me tiré, ya que no veía ninguna embarcación cerca o cercana. Para darle rescate, tan pronto me tiré al agua, pensé que quizás estábamos, no sé, gracias a Dios, lo que tenía una pierna rota, uno pues piensa lo peor, ¿sabe? Que quizás está muerto, se rompió el cuello, uno nunca sabe. Cuando llegué a donde él, le di en la cara a ver si se movía. Tenía bastante dolor en la pierna derecha. Aparentemente se rompió una pierna. Ellos aparentemente se espinearon en la recta y lo botaron. El compañero que estaba en el agua fue tirado del bote. Y los otros dos compañeros quedaron inconscientes, pero no fueron tirados del bote, de la embarcación. No cayeron al agua. Cuando ellos vienen a dar cuenta, habían pasado 2 o 3 minutos hasta que ven que uno de los compañeros no está en el bote. Eran Freddy Castro y Carlitos Pagán de la embarcación Coca-Cola, la primera que le brindó auxilio al accidentado. El accidentado en este momento es llevado por la embarcación de Carly García para llevarlo a tierra, donde continuará recibiendo los auxilios. Mientras tanto, amigos, nosotros pausamos. Regresamos en breve con el nuevo Día Offshore Cup en su segunda edición. Así que no se retiren. Bien, amigos, regresamos al nuevo Día Offshore Cup en su segunda edición, disfrutando en grande y disfrutando también la Don Q Cristal, quien mantiene la delantera. Ese ha sido el ritmo toda la prueba. Aquí vemos la lancha El Nuevo Día, cómo se ha mantenido en una sólida segunda posición y haciendo la mejor demostración de su historia aquí en el deporte del offshore. Y definitivamente las aguas de Mayagüez le han convenido mucho, ya que en el año pasado tuvieron su mejor presentación. Para este año, la lancha El Nuevo Día hizo unas pequeñas modificaciones, tanto en su apariencia como en su sistema mecánico, y le ha sido muy favorable. En pantalla, Di Mare, con su piloto Manuel Rezach, Ramón Alvarado y Manolito Rezach, hijo. Veamos a ver, Miss Cindy, manteniéndose en una sólida tercera posición con Jorge Santiago y Jorge Santiago Jr. Amigos, estas embarcaciones están desarrollando velocidades que en las rectas mencionaste que pasaban de 100 millas por hora, Héctor. Aproximadamente, ya que las condiciones del mar se le prestan. Mayormente esto es en el área subiendo hacia Guanajibo. En la recta larga, donde el mar y las condiciones marítimas le favorecen tanto. O sea, se encuentran con un oleaje completamente de frente, un mar choppy de 1 a 2 pies, y ese es el área perfecta para que estas lanchas puedan desarrollar esas velocidades. Ahí va la Budweiser Telemundo. 4 minutos y medio perdió cuando tuvo aquel contratiempo a principio de prueba. Ha regresado a la carrera y está tratando de descontar la ventaja si es posible. Ramayo en una primera y muy sólida posición en la categoría C. Ramayo superior paseando la ruta en esa categoría C. Eso, se han despegado desde el principio y le han mantenido el ritmo a lo largo de toda la prueba.
La Puerto Rico Offshore Association brindando su prueba, su campeonato nacional que comienza el año con esta prueba en Mayagüez, la del nuevo día. Aquí tenemos la lancha Sistema 102 en una segunda posición en la categoría C. Como dijimos anteriormente, es una Velocity con tres motores 2.4 de aproximadamente 250-260 caballos de fuerza cada una de estas máquinas. Ahí podemos ver en esa excelente toma cómo los tripulantes van sueltos, cada uno de ellos moviéndose en su área correspondiente, pendientes a sus responsabilidades específicas. Mientras tanto, continúa la lucha en la categoría B. Tenemos de inmediato en la parte de abajo Esso Super Oil, Giorgio, y afuera Time Capsule. Lucha tremenda en la categoría B. Bien, podemos describir que la tripulación de la lancha Time Capsule, Pedro Vivas y Juan Berrío, y en la tripulación de Esso Super Oil se encuentra Nandy y Guillermo Rodríguez junto a Tony Montano, y en la lancha Giorgio se encuentran tripulando Antonio Rodríguez, Tito Vigo y el teniente de la Guardia Costanera, David Hume. Veamos ahí el desarrollo de esta carrera. Esso Super Oil está haciendo un gran avance, mas sin embargo notamos la disminución de la velocidad de Time Capsule momentáneamente. No sabemos qué le ha pasado y Esso Super Oil toma el comando de esa carrera. Mientras tanto, en la categoría A, General Auto Supply mantiene amplia ventaja en la delantera, sobre 6 minutos de ventaja sobre Sigler, que va segundo. Su tripulación, Franklin Hernández y Tony Pavón, todo el camino dominando la categoría A. Sí, eso es así. General Auto Supply dio mucha batalla en el 90 y va a dar más batalla en el 91. Esto es una Pantera 24 pies con un motor de 454 pulgadas cúbicas. Y mientras tanto, la Time Capsule ha retornado a carrera, ha recuperado su paso, busca nuevamente esa delantera ansiada en la categoría B. Y vamos ahora a presentarles, amigos, una nueva sección que brindaremos a lo largo de todo el año. Los héroes anónimos de las competencias de la Puerto Rico Offshore Association. La actividad comienza desde el día antes con las inscripciones. Sin embargo, hay un grupo de personas que está trabajando mucho antes y que trabaja hasta mucho después de concluida la competencia. Uno de ellos, Rafael Cardona, mejor conocido como Fafo. Así es. Fafo, dinos, ¿cuál es tu responsabilidad específica? Bueno, específicamente yo trabajo en dos áreas, si se puede decir así. Estoy ahí, soy responsable de lo que llamaremos el centro de cómputo de proa. La computadora, pues comenzamos con el que no ha pagado su cuota. No hay socio que no tenga su cuota al día que pueda participar. Por lo tanto, pues comenzamos desde ese punto. A manera de información de seguridad, pues tenemos tipos de sangre, teléfonos de emergencia, etcétera, etcétera. Luego pasamos al día de las carreras, donde recopilamos toda la data de cada una y todas de las lanchas participantes, en las cuales podemos capturar cada vuelta de cada lancha con el tiempo y velocidad promedio de cada uno de ellos. ¿Cuál es la otra área en la que tú controlas directamente? Bueno, el circuito de los helicópteros. ¿Los helicópteros? ¿Aquí es lo que se compite en lancha? Sí, eso es lo que mucha gente ve, vienen a ver las lanchas, pero cuando el espectáculo arranca, ustedes tienen un circuito de lancha abajo y un circuito de helicópteros encima de esas lanchas. Proa comenzó con un helicóptero y una cámara casera, y actualmente se alquilan tres helicópteros, y hoy hay otras lanchas y compañías que traen sus propios helicópteros, y ese circuito hay que controlarlo en el aspecto de la seguridad. En un tipo de competencia como esta son muchos los héroes anónimos, los que trabajan sin que sus nombres aparezcan. Sin ellos sería imposible realizar la actividad. Una de ellos, Marisol, que tiene a su cargo todo el proceso de inscripción. Marisol, ¿cuántos participaron en esta ocasión? 34 lanchas. 34 lanchas, ¿es más que en ocasiones anteriores? Sí, mucho más. O sea, que ven aumento la matrícula. Correcto. ¿Cómo es el trabajo de inscripciones? Para una competencia domingo, ¿cuándo se inscriben? Sábado, de 9 a 5 de la tarde. De 9 a 5, quiere decir que vienen desde el día antes. Correcto, desde el día antes. Todo el fin de semana en Mayagüez, en este sí. caso. Sí. La seguridad de los participantes en este tipo de competencia está garantizada. Hoy tuvimos lamentablemente una situación de emergencia. Ahí estaba el personal de rescate. ¿Tú que estabas en el helicóptero? Okay, yo estaba en el helicóptero. Suscitó la emergencia. Nos llamaron. Nosotros vimos el paciente en el agua. Llegamos, pedimos la unidad que tenemos en el mar, diferentes unidades que tenemos en el mar, para que nos asistieran. Yo me tiré desde el helicóptero.
que es el trabajo nuestro. Lo que ¿Ese es el trabajo tuyo, Carlos? Ese es el trabajo mío en específico. Si yo estoy en el helicóptero, se virara una lancha o cualquier problema con uno de los participantes, el trabajo mío es avisarle a la base para que avise a una de las lanchas para que venga a ayudarnos y yo tirarme y estabilizar el paciente. ¿Ustedes están preparados para atender emergencias donde quieran? Sí, nosotros pues estamos especializados en buceo, tenemos un personal técnico de emergencias médicas, paramédicos. Tenemos varias personas que están adiestradas en rescate y en sí... Más o menos, ¿cuántos están trabajando aquí hoy? Ok, aproximadamente estamos trabajando 32 personas del Grupo de Rescate Central de Cagua. Para lograr el éxito de una competencia, una actividad como esta, hacen falta la coordinación y el esfuerzo unido de mucha gente, muchos sectores. En este caso, también participa la comunidad del Seco, esos son los vecinos del área de competencia. Carlos es uno de ellos. Carlos, ¿cómo ustedes participan? Bueno, nosotros participamos de esta manera. El año pasado hubo problemas porque no coordinaron con el director del parque. Entonces, pues estaban recios a prestar el área del parque para los helicópteros. Entonces ayer fuimos con los oficiales de prueba y hablamos con el señor Santana y él dijo que estaba en la mejor disposición, pero que la persona que estaba a cargo pues no hizo los trámites correspondientes y como él sabe que nosotros somos vecinos y hablamos con él y él tuvo la mejor disposición de ayudarnos y nos cedió el área, aunque había un juego, pero no se interrumpió el juego siguió normalmente y pudimos aterrizar los helicópteros por la coordinación de la Defensa Civil Estatal y la Defensa Civil Municipal. Y regresamos a la carrera, encontramos a la lancha Dimare con el D60 en una sólida cuarta posición que no ha perdido hasta el momento. Esta lancha está desarrollando un promedio de 81.3 millas por hora. Ramón Alvarado, quien está incursionándose en esta lancha por primera vez en 1991. Y aquí vemos en pantalla a Miss Indy retirándose de la carrera y perdiendo de esta manera la tercera posición que viene a ocupar la lancha Dimare. Desafortunadamente, lo sentimos mucho por Miss Indy, ya que estaba actuando en su mejor carrera del año. Aquí vemos uno de los relojes de los helicópteros marcando 118 millas por hora. Vamos a ver a quién es que le están cronometrando esta velocidad. Y es Miss Don Q. La consistencia ha sido la característica principal de Don Q Cristal a todo lo largo de la prueba hasta el momento. Nosotros vamos a una pausa, regresamos en breve con la parte final, la conclusión del nuevo día Offshore Cup en su segunda edición. Así que no se retiren, amigos. Retornamos al nuevo día Offshore Cup en su segunda edición. Anteriormente tuvimos la oportunidad de ver el dirigible del Banco Popular, quien estará con nosotros a lo largo de todo el circuito todo el año 91. Aquí vemos Dimare en una sólida tercera posición ya en las postrimerías de este evento. Veamos a ver la conclusión, ya que le falta un extenso tramo. El nuevo día rebasando a la lancha Ramallo Superior. Nuevo día en la categoría D, Ramallo Superior al frente en su categoría la C. Y el público enorme, enorme multitud de público a todo lo largo del litoral. Los bomberos del área de Mayagüez estimaron entre 75 y 80 mil las personas que se dieron cita en el área para disfrutar de este nuevo día Offshore Cup en su segunda edición. Repito, entre 75 y 80 mil personas disfrutando el evento. Aquí vemos la conclusión de la categoría D. Lo esperan la multitud, la sirena. Y está por concluir en la categoría D con la victoria para Don Q Cristal, adjudicándose la primera posición en su categoría. ¡Felicidades a la lancha Don Q Cristal! ¿Satisfecho con lo que sucedió? Sí, muy satisfecho. Pasó exactamente lo que queríamos que pasara. ¿Todo cayó dentro del plan como lo habían preconcebido? Sí, nosotros queríamos salir al frente para no tener problemas con tráfico y desarrollar una ventaja, porque sabíamos que éramos mucho más rápido que ellos.
Y de nuevo en pantalla, la lancha Ramallo Superior. Ahí los muchachos están alzando las manos en señal de una victoria definida. Al frente de la lancha Skipper Shop, quien también terminará carrera junto a la lancha Ramallo Superior, ya que cada una de ellas compite en categorías diferentes, por lo tanto, las mismas dan diferentes cantidades de vueltas. Esteban, ¿cómo fue esa prueba? Bueno, salimos bastante duro al inicio de la carrera. Al notar que los demás competidores pues simplemente fueron quedando atrás, pues empezamos a hacer nuestro plan de carrera, que era aguantar y mantenernos en el puntero en todo momento. Y concluyendo también en la categoría A, la General Auto Supply alzando la mano de la victoria. ¿Cómo fue la carrera? ¿Cómo ustedes esperaban? Así mismo fue, o sea, queríamos tener una salida bastante al frente de nuestra categoría, así lo logramos, salimos con las otras, las B y la S, bastante al frente, y una vez que vimos que teníamos el puntero en nuestra categoría, mantuvimos ese patrón hasta que vimos que ya estábamos un poco más cómodos, y entonces lo que nos dedicamos fue a conservar la máquina de nosotros. Y en la conclusión de este evento vamos a los resultados oficiales. En primera posición de la categoría D, Don Q Cristal, con un promedio de millas por hora de 85.3. En segundo lugar, El Nuevo Día. Tercera posición, Dimare Racing. Budweiser Telemundo arribó cuarta. Y en la quinta posición, Miss Indy. Coca-Cola y Pepsi empatados en el sexto. Séptimo lugar, Winston. Y no arrancaron Miss Puerto Rico y Patriot. Eso fue la categoría B, la C, Héctor. Vamos a los resultados. Ganador de la categoría C, Ramallo Superior, con un promedio de millas por hora de 76.4. Sistema 102 segundos todo el camino. En la tercera posición, LA Enterprise. AT&T y Acosta Racing empatados en el cuarto. Y no arrancaron la Plaza Acuática. Eso fue en la C. En la categoría B, el ganador, Time Capsule, con un promedio de 70.4 millas por hora. Segunda posición, la B00 Giorgio. Eso superó y tercera. En la cuarta posición, Marina Costa Azul. Caribbean Tropical Drinks, quinta. Sexto, Motorcraft. Monza, séptima. Y no arrancaron Banco Popular y Auto House Luis Freire. En la categoría A, el campeón, General Auto Supply, un promedio de 64.9 millas por hora en la victoria. Y en segundo lugar, la lancha 114, Cigarette. Sherwin-Williams, tercera. Cuarta posición, Transporte Baez. Y Velázquez Hydraulic no arrancó. Eso fue en la categoría A. Los más pequeños, los de la categoría S. Héctor. Bien, tenemos que en la primera posición se la adjudicó la familia Archilla con Skipper Shop, a un promedio de millas por hora de 61.3. Risky Toy llegó en segundo lugar. Tercera posición, Auto House. Y JT Express no arrancó. Y nos vemos en El Morro el 19 de mayo.